Bien, buenos días, Paloma, buenos días, José Luis, ya soy aquí, decidme si se ve y se oye medianamente bien y bueno, pues empezamos. ¿Os acordáis que os dije que quería seguir un pelín en España, en la España del cambio de siglo? En la España de la generación del 98, vuelvo a insistir en que al final, aunque vinculamos la generación del 98 solo a la literatura, realmente es un movimiento artístico mucho más amplio, un movimiento en el que podemos meter a más gente. Entre otros, como veis, a Ignacio Zuloaga. Desgraciadamente, tanto a a algunos escritores, como yo creo que sobre todo a los pintores de la generación del 98, se les ha encasillado o se les ha mirado siempre desde un punto de vista tipista, se ha utilizado su obra a nivel político para justificar o para crear ciertos arquetipos, pero vais a ver, bueno, creo que ya vimos un pelín con Rómulo de Torres y sobre todo con Zuloaga, vais a ver cómo realmente son pintores que están en la vanguardia europea. No es algo meramente español. Spain no es diferente, sino que desde el punto de vista español, pues están al corriente de lo que está pasando fuera y lo que hacen es una versión de lo que está pasando fuera. Y un ejemplo perfecto, buenos días Kate, José Luis, Marta, como digo, vamos a ver cómo realmente pertenecen a esa modernidad. El caso de Ignacio Zuloaga es muy muy particular porque él, lo vamos a ver, pero él es un pintor tremendamente moderno, él es un pintor que visita con asiduidad París, pero que también es verdad que quizás por sus últimos años queda absolutamente marcado a nivel político. Ya lo veremos, ya lo veremos. Bien, de hecho, yo ahí os he puesto entre dos siglos y entre dos Españas, porque creo que es lo que mejor nos va a definir a Zuloaga y él también es el que mejor define ese momento tremendo, tremendo de cambio en España. Él arranca su carrera, su vida profesional, en un momento en el que España sigue teniendo posesiones ultramarinas, antes de la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas. Va a haber, bueno, de hecho es que él empieza su vida al mismo tiempo, casi casi que la restauración monárquica, ¿no? De Alfonso XII. Va a vivir el reinado de Alfonso XII, la regencia, el reinado de Alfonso XIII, la República, la Guerra Civil, el inicio del régimen franquista, y retrata, quizás no de manera evidente o directa, pero sí a través de su obra, se retrata tanto la Europa del cambio de siglo como sobre todo la España del cambio de siglo. Y los tremendos, tremendos cambios culturales, sociales y políticos de su momento. Bien, estoy pendiente de si decís algo. Y bueno, como siempre, arrancamos situándolo, solamente situándolo un pelín. Bueno, para empezar, él es un pintor vasco. Hago hincapié en esto porque una parte importante de su concepto
de pintura, yo creo que se debe en parte a ese mundo vasco al que él pertenece. Él nace en 1870, os decía que, bueno, de hecho no es que viva la restauración monárquica, va a vivir la Primera República, la dictadura de Serrano, bueno, pero fundamentalmente, como digo, empieza su carrera ya durante el reinado de Alfonso XII. Él nace en un caserío, en Conta de Lecua, en Éibar, y toda su infancia y su primera juventud la pasa allí. Pero esto no quiere decir que pase una infancia aislado o una infancia, entendedme, pueblerina. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Su familia va a ser la primera toma de contacto con el mundo del arte. La primera formación realmente. Uy. La primera formación de Zuluaga en el mundo artístico está dentro de su familia. Él pertenece a una saga de artesanos, tendríamos que decir artesanos. Su abuelo era armero, su padre es grabador, su tío es ceramista, quizás el más famoso, su abuelo es Eusebio, su padre Plácido y su tío Daniel. El más famoso y quizá el más relevante a nivel artístico va a ser Daniel. Daniel Zuluaga es uno de los mejores ceramistas de finales del siglo XIX. Tiene muchas obras cerámicas en Madrid, llegará incluso a dirigir la Real Fábrica de Cerámica de la Moncloa, que no sé si hemos llegado a verla, la que está al lado de la Rosaleda, en el Parque del Oeste. La llega a dirigir Daniel Zuluaga y hay un montón de edificios que, pues desde el Ministerio de Agricultura actual, el antiguo Ministerio de Fomento, en Atocha, hasta el Palacio de Cristal de Madrid o el Palacio Velázquez de Madrid, del Retiro, que tienen cerámica diseñada por Daniel Zuluaga. Bueno, pues en ese ambiente de las artes decorativas o del artesanado es donde se forma inicialmente Ignacio Zuluaga. Eso hace que desde el minuto uno tenga formación, sobre todo en dibujo. Al final, su padre grabador, su tío ceramista, lo que le enseñan es a dibujar. Y muestra unas capacidades para el dibujo siendo apenas un niño, pues importantes, importantes. Pero el punto de inflexión se va a producir en el año 1887. Ese año 1887, Ignacio Zuluaga visita por primera vez Madrid. Yo sé que esto lo he dicho muchas veces y con muchos pintores distintos. Hay una serie de ciudades que suponen una especie de meca para los artistas. París, Roma, y que son además constantes. Madrid quizás no lo aparenta, pero en Madrid está el Museo del Prado. Y el Museo del Prado cambia tremendamente a Ignacio Zuluaga, pero es que el Museo del Prado cambia a todos los artistas que pasan en algún momento por él. No es el mayor museo, probablemente no es el museo más famoso a nivel de publicidad, pero creo que sin lugar a dudas es uno de los museos con mejor colección artística del mundo. Y lo digo a hoy, a día de hoy. No es más grande, pero en cuanto a pinacoteca, yo siempre digo que no tiene paja, que todo lo que tiene es tremendamente bueno. Bueno, pues en 1887 él visita Madrid, él visita el Prado y toma contacto con dos artistas que en el año 1887
estaban en el Prado, entendedme esto, un poco como relleno. Él, desde luego, ve a los pintores italianos, desde luego ve a Velázquez, le influye enormemente, sobre todo Velázquez, pero hay dos artistas que en 1887 no estaban especialmente bien considerados y que sin embargo son los dos referentes a partir de 1887 constantes en la obra de Ignacio Zuloaga. Uno va a ser Goya. La colección de cuadros que el Museo del Prado tiene de Goya es espectacular, es espectacular. ¿Qué pasa? Que Goya en 1887 no tenía la consideración, sobre todo aquí, sobre todo en España, no tenía la consideración de maestro de primer nivel que hoy tiene. Sin embargo, Ignacio Zuloaga ve en él exactamente lo mismo que van a ver o que están viendo en aquel momento los pintores franceses. Ve en Goya la modernidad más absoluta. Y eso le impresiona enormemente, enormemente. Por otro lado, está la obra del Greco. En 1887 el Museo del Prado no tiene una gran colección de grecos. No, no. Prácticamente el Museo del Prado lo que tenía eran el retablo desmontado del antiguo colegio de María de Aragón, lo que hoy es el Senado. Para el antiguo convento y colegio que hoy es el Senado, el Greco había hecho un retablo, se desmontó ese retablo con las desamortizaciones y prácticamente todas las tablas, salvo una, pasaron al Museo del Prado. Pero el Greco, ya sabéis que ni en el siglo XVI realmente triunfó fuera de Toledo. Madrid, como digo, tenía solo esa obra, para la monarquía solo ha pintado dos cuadros. Pues eso, ni en el siglo XVI triunfó, ni en el XIX se le consideraba realmente un artista, también como decía antes, de primer nivel. Sin embargo, son esos dos artistas, quizás menospreciados por la historia del arte española durante siglos, los que realmente influyen más en Zuloaga. A partir de 1887, o sea, con 17 años, Ignacio Zuloaga no se despegará nunca de Goya y del Greco. Y no solo eso, sino que gracias a Ignacio Zuloaga, hoy Goya y el Greco son lo que son. El gran impulsor de la obra del Greco va a ser Ignacio Zuloaga. Y el que realmente incluso llega a poner dinero de su bolsillo para ensalzar a Goya y crear incluso el Museo de Fuendetodos, es el propio Ignacio Zuloaga. En ese mismo año 1887, cuando visita Madrid, presenta ya un primer cuadro a la Exposición de Bellas Artes de Madrid. Ya hemos visto cómo esto era tremendamente habitual. Todos los pintores tenían que pasar por esas expos. Presenta un primer cuadro que pasa absolutamente desapercibido. Pero esa toma de contacto con los maestros españoles antiguos y al fin y al cabo también ese relacionarse con el ambiente pictórico y cultural madrileño en los últimos años 80 del siglo XIX es lo que hace que se decante ya de manera definitiva por la pintura. En el año 88 se presentará a un concurso en Guernica, un concurso de pintores vascos en Guernica. Ahí, bueno, pues llega a tener buenas críticas y tal, pero no consigue medalla. Y antes os decía que hay una serie de ciudades que son
que funcionan un poco como mecas de la pintura o del arte. Bueno, pues si Madrid no es la habitual, aunque también, lo que sí está claro es que Roma es un referente. En el año 89 viaja a Roma. Cuando digo viaja a Roma, no es que vaya un fin de semana a Roma. Es que se pasa 6, 7 meses viviendo en Roma y sobre todo contemplando las obras del arte tanto antiguo como renacentista y barroco de las colecciones romanas. Sin embargo, lo que más va a influir, además, como decía antes del Prado, lo que más va a influir en ese jovencísimo, jovencísimo Ignacio Zuloaga va a ser París. En 1890 se establece temporalmente en París. Imaginaos un Ignacio Zuloaga de 20 años que llega al París de 1890. Es el París republicano. Hace poquito, pues justo cuando ha nacido Zuloaga, ha acabado el imperio de Napoleón III, pero es probablemente en aquel momento la ciudad más viva de Europa. En el entorno de la Rue de Pelletier, en el entorno de Montmartre, se está moviendo toda la vanguardia artística europea. Toma contacto inmediatamente con Degas, con Toulouse-Lautrec, con De Tomás, bueno, pues con todo, con Van Gogh. Toma contacto con todo ese grupo de pintores, fundamentalmente, que están en Francia. Y también toma contacto, claro, con la colonia de españoles que estaban en París. Fundamentalmente con los pintores catalanes que estaban en París. Rossinyol, Ramón Casas, también Pablo Uranga, formando parte de pleno derecho de ese grupo de pintores modernos. Quizás cuando pensamos en Ignacio Zuloaga, la última palabra que se nos viene a la cabeza es la de pintor moderno, pero él forma parte de la modernidad de esos últimos años del siglo XIX. Durante igual 6, 7 meses estará en París, pero durante toda su vida, a partir de 1890, él visitará frecuentemente París. En muchos casos, sus temporadas en París son larguísimas. Hay años en los que pues, divide el año entre fundamentalmente Eibar y París. Pero llegará un momento en el que tenga tres estudios abiertos. Estudio en Madrid, estudio en Eibar y estudio en París, pintando a un ritmo, vamos, casi casi demencial. Pero sobre todo, estando absolutamente al corriente de lo que está pasando en Europa. Bueno, en el año 92 se establece también brevemente en Sevilla. En este caso es algo pues casi casi propio de un pintor francés. Hemos visto cómo era habitual que los pintores, sobre todo franceses, viniesen a Andalucía a impregnarse, ¿no?, de ese teórico exotismo hispano. Bueno, pues él también visitará y se establecerá en Sevilla. Y a partir de 1898, también es un punto de inflexión,
es el momento, ¿no? Del cambio social, político y económico en España, con la pérdida de las colonias, de las últimas posesiones ultramarinas. Bueno, pues en ese momento él descubre, fundamentalmente por iniciativa de Pablo Uranga, de este pintor amigo suyo, luego hablaremos un poco de él, descubre Segovia. Más concretamente, descubre Pedraza. A partir de ese momento se establece allí y tendrá estudio allí. Luego veremos, pero él lo que está haciendo durante estos primeros años de carrera, al final estamos hablando de un pintor que en aquel momento tiene 28 años, lo que está haciendo es intentar buscar la esencia de lo español. Algunos lo encontrarán en Andalucía, otros lo encontrarán en la modernidad, otros renegarán de aquello. Él cree encontrar esa, entre comillas, esencia, así un poco grandilocuente, de lo español. Él cree encontrarla en Castilla la Vieja. Y a partir de 1898 empezará a retratar los paisajes castellanos y los tipos, las gentes de Castilla. Esto no es algo exclusivo de Ignacio Zuloaga. Pensad en Sorolla, por ejemplo. Él tenderá hacia el Mediterráneo, aunque no solo. Pero también, por ejemplo, cuando la Spanish Society, cuando Huntington le encarga el friso de las regiones españolas, pues también intenta resumir visualmente lo que es España a través, en este caso, de las regiones. Bien, vamos a ver algún ejemplo de obra de Ignacio Zuloaga. Y vamos a empezar con algo que yo no sé si identificaríais como de Zuloaga. Aquí tenéis, a ver, estoy pendiente de si escribís. No. Aquí tenéis uno de los cuadros más o menos iniciales de Zuloaga. Esto es un retrato del Marqués de Villamaciel. A simple vista, creo que no hubiésemos identificado, bueno, claro, por la firma, que en este caso es bastante legible, pero cuando pensamos en esa imagen que todos nos hacemos, ¿no?, en la cabeza, cuando pensamos en la obra de Zuloaga, creo que en lo último que pensamos es en esto. Pero lo que estamos viendo en este retrato es cuál es la primera formación de Ignacio Zuloaga. Yo os decía que la primera toma de contacto, los primeros rudimentos artísticos de Ignacio Zuloaga, pues es su propia familia, ¿no? Donde los encuentra. Pero va a ser a partir del año 89 y 90, cuando en París, se inscriba en varias academias pictóricas. Esto me lleva a otra cuestión, que yo he insistido también mucho en ella. Igual, tenemos la imagen del pintor en París, viviendo del amor al arte, pobre, arruinado y pintando. Bueno, pues ya veis que no. Ya veis que no. Realmente Ignacio Zuloaga pertenece, sí, sería un artesano, ¿no? Originalmente, o su familia. Es una familia de artesanos, pero es una familia absolutamente acomodada. Y es una familia que está en un caserío, pero que va mucho más allá. Os decía que una cosa es haber nacido o vivir en un caserío y otra cosa es ser, entendedme, pueblerino. Su familia tiene un potencial económico enorme,
que permite a Ignacio Zuluaga, por un lado, vivir de la pintura, formarse y viajar. Al fin y al cabo, hoy ir a París supone pues unas cuantas horas y poco más. Pero en 1890 ir a París supone tener un nivel económico muy alejado del desde el 99% de la población. Bien, ¿qué pasa? Que pues su primera formación, como decía, reglada, es en París. Y es en el París de las últimas décadas del siglo XIX. ¿Qué es lo que se le enseña? Teoría del color, arte contemporáneo, impresionismo. Y aquí tenemos una obra que es que ni la paleta de colores siquiera nos recuerda a ese Ignacio Zuluaga más famoso, ¿no? Pero es que las primeras obras son absolutamente propias, más que del impresionismo, del posimpresionismo. Os decía que él se acercará al grupo de pintores como Toulouse-Lautrec, como Van Gogh. Son realmente ya posimpresionistas. Pero realmente lo que está haciendo es, entendedme, pintura francesa. Esto que estáis viendo aquí, que se llama Mi padre y mi hermana en París, este retrato de familia, tiene todas las características de esa pintura posimpresionista. Paleta de colores clara, ese entorno nuboso, una composición aparentemente desequilibrada, en el sentido de que el equilibrio de pesos es muy desigual. A ver, ¿sois vosotros? No. Dejándonos pues una parte superior prácticamente vacía, llevando a los dos personajes al centro y derecha de la imagen. Esto es lo que realmente aprende en París. Está haciendo pintura francesa, aunque sea español. Y luego, pues, lo que os decía antes, ¿no? El potencial económico, el nivel económico de esta familia, que es realmente el que le permite que pueda viajar, que pueda conocer el arte, tanto contemporáneo como antiguo, y que, bueno, pues recibe una formación que no era ni mucho menos la habitual entre los pintores españoles. Pues eso, vemos a esta familia visitando de manera pues más o menos cotidiana el París de finales del siglo XIX. Por cierto, quiero que os quedéis con esa imagen del padre de Ignacio Zuluaga, perdón, con su chistera, quiero que os quedéis con ella. Bien. Y ahí tenéis un cuadrito bastante particular. Veis que técnicamente tampoco es lo que estamos acostumbrados a identificar como Ignacio Zuluaga. Esto se llama El amanecer. Es una vista de Bilbao en la que aparecen una serie de personajes, pero al final es un juego óptico. Os decía que entre los que conforman ese grupo artístico en el que se va a vincular Zuluaga están sobre todo, para el cuadro del que estamos hablando, importantes, están Toulouse-Lautrec y Ramón Casas, ¿vale? Francés y catalán. Ellos están en aquel momento
trabajando y probando nuevas, nuevas técnicas. Ellos, como tal, no son pintores impresionistas, sino que son pintores posimpresionistas. Bueno, y sobre todo van a trabajar muchísimo, sobre todo Toulouse-Lautrec, en cartelería. Bueno, pues eso es, esa es la influencia que estamos viendo aquí. En este paisaje, en el que prima sobre todo el dibujo, pero que supone una especie de trampa. Fijaos cómo crea un marco pictórico y los personajes sobrepasan ese, ese marco. Como os decía, es un juego visual, es un juego... no sé si os acordáis que hace unos años, ya bastantes, porque fue antes de la pandemia, sí, antes de, fue bastante antes de la pandemia, una exposición en el Museo del Prado que se llamaba Metapintura y que recogía en parte estos juegos de engaño, ¿no?, de la pintura. Bueno, pues aquí, aquí vemos un ejemplo de esto. Pero también vemos al grupo de amigos de Ignacio Zuluaga, en este caso en Bilbao. Por su estudio van a pasar a lo largo de toda su vida algunos de los personajes más influyentes en Europa y en España. Pues desde toreros, actrices, militares, políticos, militares que terminan en política. Pero bueno, pasa mucha gente por su estudio. Pero una de las cosas continuas también en su carrera es el retrato de su ambiente, de sus amigos, de sus, bueno, de sus conocidos. Por eso os decía que es quizás el que mejor retrata esa España de, del cambio de siglo, porque por su estudio pasan desde los máximos gobernantes hasta el torero, el escritor, el músico, amigo personal de Ignacio Zuluaga. Como digo, aquí mucha influencia tanto de Ramón Casas como sobre todo de Toulouse-Lautrec. Bien, y aquí todo parece cambiar. Aquí todo parece cambiar. Desde esa vista, pues quizá un poco optimista, ¿no?, o brillante, del marqués de Villamarciel, o esas pruebas hacia el posimpresionismo con el retrato de su padre y su hermana de espaldas y esa imagen de paisaje y retrato de grupo de Bilbao con el amanecer, desde eso pasamos a una imagen como esta, en la que el dibujo deja, deja hueco al color. Deja hueco al color. Estamos en el año 1895. Iremos moviéndonos en estos años 90. Y en este momento él ya no solo es que conozca la, bueno, pues la colección del Louvre, la colección, las colecciones de los palacios italianos o el Museo del Prado, sino que empieza con todo ese acervo de imágenes que ha ido acumulando durante pues, su primera juventud, empieza a crear una forma propia. Empieza, como hacen pues, realmente todos los pintores, a configurar un lenguaje autónomo. Y quizás el primer cuadro en el que vemos claramente eso es este que estáis viendo aquí. Esto que tenéis aquí es el retrato de Don Plácido Zuluaga. Este es el padre de Ignacio Zuluaga. Pero claro, lo vemos muy distinto a este. Son el mismo personaje. En París y en Eibar. Aquí lo que nos muestra es ese caserío de Eibar, Costa de Recua, y el taller de grabador de su padre. Tenemos la referencia
la referencia a su abuelo, que era, como os decía antes, armero, y el taller de su padre como grabador. Por ahí están los frascos con los ácidos, con los productos químicos para el grabado, y su padre vestido de tipo vasco, ¿no? Con su chapela, con, bueno, pues vestido de una manera mucho más, más humilde al final que lo que hemos visto antes. Pero lo importante aquí es, por un lado, ese gusto por los detalles y por las texturas en todos los objetos que veis al fondo, podríamos decir que heredado de la pintura de Velázquez. De hecho, aquí hay una influencia grande de la obra de Velázquez. Y cómo empieza a cambiar la paleta. Tenemos una luz muy marcada, heredada también de esa pintura barroca, de esa tradición barroca española. Bueno, es que eso hasta la composición recuerda a Velázquez, ¿no? El retrato de cuerpo entero, ligeramente en tres cuartos. Pero sobre todo, como digo, cambia la paleta de colores adoptando unas tonalidades mucho más frías, mucho más frías, y creando un foco de luz potente. Creo que veis mi ratón. Entiendo que sí. Decidme si no. ¿Dónde estáis? Vale, nada. Como digo, un foco de luz muchísimo más potente que crea ese juego de sombras. Bueno, os decía lo del gusto por los detalles, que es tremendo. Al final lo que está haciendo de fondo es una especie de bodegón, es un alarde técnico. Tened en cuenta, antes os decía que para cualquier pintor de la época, la herramienta básica para prosperar es presentarse a los concursos de las academias, ¿no? Bueno, pues había una serie de requerimientos que eran esenciales si querías triunfar en un concurso de la academia. Entre otros, es mostrar la capacidad técnica. En un momento en el que, en París, por ejemplo, la pintura ha tomado ya otros derroteros desde hacía 20 años, 22 años, que es cuando se configura como tal el movimiento impresionista. Pues en un momento en que, como digo, la pintura ha tomado otros derroteros, la pintura figurativa está poco a poco perdiendo peso. Para que os hagáis una idea, la abstracción, le faltan 10 años para surgir, bueno, menos. En 1903, o sea, que son 17 años después de este cuadro, 17, 3, no, 12 años, 12 años después, perdón, menos, del 95 al 3, menos, 8 años, está claro que soy de letras. Os decía que en 1903 Picasso pintará las Señoritas de Aviñón, o sea que ya con el cubismo como bandera. Pues en ese momento en el que toda la pintura está cambiando, en las academias y en los concursos oficiales se sigue primando lo figurativo. Y hay una serie de requerimientos, como os decía, técnicos, si realmente quieres triunfar. Y en este caso, Zuluaga los cumple a la perfección. También ya este retrato de Don Plácido Zuluaga nos enseña a un Ignacio Zuluaga muy joven, tiene 25 años, pero que domina el retrato de manera magistral, de manera casi innata, que es una de las cosas, yo creo, que tienen en común gran parte de los grandes maestros
de la pintura y es esa especie de predisposición, no sé si decir que genética, que hace que incluso sin formación, o como es en este caso, con formación, pero bueno, todavía siendo muy jóvenes, realmente muestren unas capacidades excepcionales. Bien, bueno, aquí lo que os decía, la referencia a su abuelo con el arma y los distintos botes de productos químicos del grabador. Pero, claro, os decía, para triunfar en la academia, para triunfar en las exposiciones, hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Y dónde queda entonces la mano del pintor? ¿Dónde queda entonces la modernidad del pintor? ¿Hay realmente espacio de expresión en los cauces oficiales? Bueno, pues durante mucho tiempo ese espacio de expresión no existió. Si nos vamos al siglo XVIII, son pocos los que consiguen realmente utilizar el arte como medio. Buenos días, Isabel. Pero bueno, son pocos los que consiguen utilizar el arte como medio de expresión. Sin embargo, ya en el 19, ya en... Uy, me está llamando Vodafone España. Vamos a rechazar. Ya a finales del siglo XIX, con esos cambios que se han producido y se están produciendo en París, la cosa se afloja. Y va a haber pintores, como va a ser Ignacio Zuloaga, que sabrán, como diría el poeta, nadar y guardar la ropa, ¿no? Nadar y guardar la ropa. En este caso, yo creo que Ignacio Zuloaga, con un cuadro como este, lo muestra clarísimamente. Esto es un cuadro de 1899. 1899. Es un cuadro que hace en París, pero que es absolutamente español. Se llama La enana Doña Mercedes. La enana Doña Mercedes. Y yo creo que no hace falta ni que os pregunte cuál es el referente directísimo de Ignacio Zuloaga aquí. Está claro que es un homenaje o un... no sé cómo llamarlo. Es que iba a decir imitación, pero bueno, tampoco es imitación, sino una inspiración en Velázquez. En la pintura barroca, en esos retratos del siglo XVII que hará gente como Velázquez, como Valdés Leal, de lo que se conocía como las gentes o los hombres de placer. Esos bufones, que poblaban la corte madrileña durante el siglo XVII. Pensad en la Maribárbola o en el Nicolasillo Pertusato de las Meninas. Pensad en la Monstrua famosa, ¿no? Pensad, bueno, en el Niño de Vallecas. Es que hay muchísimos. En el Don Juan de Austria de Velázquez. Esas gentes, en muchos casos, pues con anomalías físicas, que eran utilizados como bufones en la corte, y que sin embargo, gente como Velázquez retrató pues dándoles, yo creo que por primera y casi última vez, carácter y convirtiendo a esos personajes en gente digna, retratándolos de manera digna, de manera digna. Bueno, pues aquí Ignacio Zuloaga homenajea en gran medida a Velázquez,
retratando a esta mujer, a esta doña Mercedes, a la que conocían como la enana. Pero es que además esa vinculación con la pintura barroca, además de la composición, del propio tema, también la podemos ver en esa bola de espejo que lleva en la mano, y que nos permite, pues, ver las deformaciones ópticas de la propia protagonista y también ver al pintor y la ventana que se situaría donde estamos nosotros los espectadores. ¿Qué hay más barroco que el juego de espejos? Otra vez una referencia clarísima, clarísima a Velázquez también. También Rembrandt, por ejemplo, tiene alguna imagen de espejos cóncavos o convexos. Cóncavo, convexo, convexos. De espejos convexos, ¿no? Pero los juegos de espejos, Velázquez, pues la Venus del espejo o las Meninas, o incluso, de aquellas maneras, incluso la fábula de Ariadne, las hilanderas, con ese no saber qué es lo que se está representando al fondo, si un cuadro, si una ventana, si un espejo, si un tapiz. Buenas, Juli. Bien. Así que referencia clara a Velázquez. Estos cuadros, como digo, este se hace en París y se venderá en París. Es curioso porque durante, sobre todo, los primeros momentos, Zuluaga tiene mucho más éxito en París que aquí. Estará mejor considerado en París que aquí, al menos en un primer momento. Bueno, ahí veis lo que os decía de los juegos visuales, de los juegos ópticos, y de ese ver lo que hay, hacer al final partícipe al espectador de lo que está pasando dentro del cuadro. Bien, pero yo os he dicho que él viaja muchísimo, Roma, París, también Sevilla, también constantemente Madrid, desde luego, y Segovia. En parte lo que está haciendo con esos viajes, se moverá por toda España, ¿eh? No solo Sevilla, Segovia, Madrid, y País Vasco. No, se mueve por toda España. Y lo que está haciendo es, yo antes decía, rastrear, buscar, entre comillas, la esencia de lo español. Bueno, pues esto es algo que no es que sea propio de Ignacio Zuluaga, es que es propio de su generación, es propio del 98. Dejadme que haga un paréntesis. Dejadme que haga un paréntesis. Vamos a situarnos en ese año 1898. Durante todo el siglo XIX, bueno, va a ser un paréntesis. Si veis que me enrollo, decidme, ¿vale? Pero es que eso sí que me parece un punto interesante para entender el arte del final del 19 en España y para entender por qué aparentemente y solo en apariencia toma un derrotero distinto al que toma en Francia. Pero durante todo el siglo XIX, imaginaos qué es lo que está pasando en España. Arrancamos el siglo XIX con el reinado. Los estertores del reinado de Carlos IV, con una crisis económica galopante, pero todavía siendo una potencia internacional
de primer nivel. Ruina hacendística, ruina de masa agraria muy potente, muy, muy, muy potente, hambrunas constantes por los malos resultados agrarios, entre otras cosas, claro, esto te puedes ir cada vez más hacia atrás, por la reforma agraria de época de Carlos III, fallida, fallida, pero, como digo, todavía siendo una potencia a nivel internacional de primerísimo nivel, porque el dominio territorial ultramarino es tremendo, pero al mismo tiempo con una dependencia absoluta de ese dominio territorial. La balanza económica española depende absolutamente de los territorios americanos. Llegamos a la guerra de independencia, llegamos a la invasión francesa. Resulta que cuando termina la ocupación francesa, España está en la ruina más absoluta, ya arrastraba problemas hacendísticos, la guerra no ayuda. El ejército se encuentra absolutamente, absolutamente desorganizado. No hay manera de incorporar a los guerrilleros de época de la invasión francesa. No hay dinero. Y surgen las independencias americanas. En cuestión de 10 años, entre el año 14 y el año 24, todo el poderío territorial español desaparece. Desaparece. En 10 años se pierde absolutamente todo. Sin embargo, es ese mismo momento cuando se inicia lo que se conoce como el proceso de nacionalización del Estado. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de, pues al final, el Congreso de Viena, después de la caída de Napoleón en toda Europa, y surge el concepto de nación-estado. Todo es, bueno, toda nación debe tener un estado correspondiente. En toda Europa empieza a crearse esa conexión. En algunas zonas, en algunos sitios, de manera muy sencilla, en Francia, por ejemplo, en otros sitios, a través de las unificaciones durante todo el siglo XIX, como en Italia o como en Alemania, y en otros casos, a través de las independencias, como va a ser en Polonia a partir de 1820, otra vez Vodafone, o como va a ser en la zona del Imperio Austrohúngaro. Bueno, en el caso español, esto se tiene que producir, pero tenemos el reinado de Fernando VII, la decadencia económica, la pérdida territorial, haciendo que a nivel ideológico el elemento que justifica ese juego de Estado-nación del siglo XIX sea en muchos casos algo inexistente, el poderío y el concepto de España como potencia, cuando ya realmente económicamente está en la ruina, a nivel internacional ha perdido por completo peso, las nuevas dinámicas europeas no cuentan con España, y a nivel territorial, pues España se ha desmoronado, haciendo que Cuba, Puerto Rico y Filipinas se conviertan, por un lado, en casi la única fuente de ingresos. Prácticamente durante todo el siglo XIX, lo único que España produce, que Europa quiere, viene de Cuba. El azúcar, fundamentalmente el azúcar. Es el único producto de importación que equilibra, en cierto modo, la balanza económica española. Bueno, pues eso hace, como digo, que todo el sistema económico español dependa por completo de ese territorio ultramarino y que todo el entramado ideológico del Estado-nación español durante el siglo XIX se apoye en en esa teórica preponderancia ultramarina de la que solo quedan Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Llegamos a 1898 y resulta que Cuba, Puerto Rico y Filipinas desaparecen del panorama español. Y no solo desaparecen, sino que desaparecen a través de una humillante, aplastante derrota ante las tropas estadounidenses. Las tropas de una antigua colonia que acaba de salir de su propia guerra civil en 1865 y que toda Europa menosprecia. Toda Europa. De repente, ese país nuevo de, podríamos decir, bárbaros, aplasta militarmente a España. Esto es un choque para Europa, pero imaginaos sobre todo para España. Esto hace que, de repente, todo el entramado económico y todo el entramado ideológico que se ha creado en el siglo XIX se caiga, haciendo que la intelectualidad española reaccione. Si España no es, si la nación española no es lo que hemos creído en los últimos 100 años, ¿qué es? Si no es ese imperio en el que no se pone el sol, si no es Felipe II, si no es el colonialismo, ¿qué es? Los distintos intelectuales empiezan a preguntarse qué es España, qué es lo español. Cada uno responderá de una manera distinta, pero todos tienen en el horizonte la búsqueda de esa pregunta. Desgraciadamente, esa pregunta terminará justificando pues ciertos movimientos, como van a ser la guerra de África, todo el problema de los africanistas, de los militares africanistas, todo lo que en lo que va a derivar el regeneracionismo impulsado por Joaquín Costa. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bien, el caso. Entre los intelectuales y artistas que buscan la esencia de lo español porque se ha desmoronado el sistema de creencias previo, está Ignacio Zuluaga. Y para él, lo español son esas regiones. Para él, lo español, el carácter inherente que está por encima de las particularidades de las distintas zonas de España, es Castilla, la religión, determinadas fiestas, determinados paisajes, determinadas formas incluso de vestir. Y eso es lo que podemos ver aquí. Bueno, no sé si me he explicado, pero bueno, creo que he explicado lo que quería en ese paréntesis, ¿vale? He dado mucha vuelta, pero era para llegar a esto. Esto que estáis viendo aquí se llama Mis primas. Es del año 1908. Son las hijas de Daniel Zuluaga. Y aquí ya sí que vemos... Ya sí que reconocemos a Ignacio Zuluaga, ¿no? Para empezar, composición arriesgadísima, rasgo de modernidad. Nos vierte todo el peso de la obra a la izquierda del espectador y baja completamente el horizonte, haciendo que las tres figuras protagonistas, estas tres primas, tomen un carácter mucho más imponente. Esto es un punto de vista pues, realmente habitual en los lienzos religiosos. Si pensáis en los lienzos de retablo, en las imágenes de santos, generalmente el punto de vista
baja y el horizonte baja, haciendo que el personaje retratado se amplifique. Pues eso es lo mismo que utiliza aquí. Pero, como os decía, vertiendo todo el peso a la izquierda del espectador. Por otro lado, la paleta de colores fría, un paisaje casi casi lunar, casi lunar. Podríamos decir que se enamora de esa especie de estepa castellana y aumenta la sensación, la amplifica. De fondo, unas fiestas populares con sus caballos y en primer plano estos retratos de sus primas. Retratos, de nuevo, absolutamente goyescos. Podríamos decir que en este tipo de cuadros él mezcla sus dos influencias principales. Una paleta de colores y una manera de tratar los paisajes propia del Greco. Fijaos esas nubes tormentosas, esa luz fría, esa paleta cromática de verdes y marrones que nos recuerda al Greco. Y unos retratos femeninos que irremediablemente evocan a la pintura de Goya. Vale. Bien. Por cierto, la forma de vestir poco tiene que ver, claro, ni con las tradiciones vascas ni con las tradiciones castellanas. Si os fijáis, van vestidas de andaluzas con trajes de volantes, con mantones de Manila, abanicos y mantillas. Bien. Y aquí tenéis, podemos decir que el primer gran cuadro de Ignacio Zuloaga. Os decía que durante mucho tiempo fue casi más conocido en París que aquí. Este cuadro supone el espaldarazo a la pintura de Zuloaga en España. Y se llama Calle de las Pasiones. También lo podéis encontrar como Calle del Vicio, pero bueno, Calle de las Pasiones. En 1904 pinta este cuadro, que es una especie de resumen. Para empezar, bueno, la imagen, lo siento, no es muy buena, no es cosa de la emisión, no he conseguido una imagen de mejor calidad, que estuviese completa. El caso, esto se hace para concurso y es una escena de género, podríamos decir. De fondo, un paisaje segoviano, sin duda. Nos puede recordar pues a cualquier pueblo de Segovia, la misma Pedraza, a cualquier pueblo en realidad de Castilla. Podríamos situarlo en Soria, en Segovia, en Ávila, pero bueno, paisaje castellano. Segoviano, pero paisaje castellano. Y inmersos en ese paisaje castellano se desarrollan un montón de cosas distintas y de personajes tremendamente variopintos. Si os fijáis, aparecen fundamentalmente en pequeños grupos. Y cada uno de los personajes o de los grupos, está a lo suyo, podríamos decir. Por un lado, a vuestra izquierda tenéis una pareja de la que no vemos la cara. Él va vestido con el traje tradicional, en realidad castellano, y ella vestida, vamos a decir que de andaluza. Están hablando en román paladín, pelando la pava. Vale, bien. Por un lado, eso. De espaldas, sin ver las caras. De hecho, coloca a los personajes de manera muy, muy, muy pensada para que no se les vea la cara. Casi en el centro,
si cumplimos, si pensamos en la ley de los tercios, está en la intersección entre el tercio superior y el tercio izquierdo, tenemos a una mujer vestida de rojo, abanico en mano, insinuante. Está insinuándose ante nosotros. Y, de nuevo, referencia a Goya, clarísima. La presencia del abanico, la postura, ese enseñar la punta del pie por debajo del vestido, recuerda a Goya. En el centro mismo de la escena, iba a decir que casi como protagonista, pero no, porque como lo que está funcionando aquí es esa ley de los tercios, no se encuentra en el punto de atención esencial, pero bueno, sí en el centro, tenemos a ese músico enano, con joroba, con otra vez una referencia, como os decía antes, a esa pintura de bufones o de gentes de placer de época de Velázquez. Por encima, una mujer que de nuevo nos mira, iba a decir que desafiante, pero no, es insinuante, y que en este caso sí que se encuentra en el punto de atención, de nuevo, en el tercio, en este caso, derecho. Detrás de ella hay un hombre que parece acercarse a ella, pero al mismo tiempo, por detrás de ese hombre hay una mujer que está tirando de él. Veis que apoya su mano en el hombro y con la otra tira de él. Nos está presentando a una mujer que se sale bastante del papel habitual de la mujer en la iconografía española hasta el momento. No es que sea insinuante, como pasa con la protagonista, sino que pasa a la acción. Es ella la que está tirando, llamando la atención de ese hombre. Y para completar la escena, tenemos a este vendedor ambulante y a esta otra mujer también de espaldas. En el caso del vendedor ambulante es que parece salido pues casi de un apostolado de Velázquez, ¿no? Con esa parece un patriarca bíblico, con esa barba larga, con esa forma de vestir que además, si os fijáis, más o menos a todos los personajes se les puede situar en una época, pero a este vendedor ambulante podemos situarlo en cualquier momento, porque no se identifica cronología. Ay, perdón, acabáis de escribir. Pero ¿por qué la esencia de España que has descrito, muy claro, no parece que fuera la misma para los intelectuales de la generación del 98, más derrotistas? Vale, las personas están casi encima del pintor, un primer plano muy acentuado, el contrapicado ayuda a esa sensación. Vale, entonces tenemos dos cosas distintas. José Luis dice que ¿por qué ese derrotismo? No sé, vuelvo atrás, vuelvo al paréntesis. No sé identificarlo como derrotismo. Quizás gran parte de esos intelectuales lo que intentan es, entendedme esto, abofetear en la cara, plantear cuáles son los problemas. ¿Qué pasa? Que cuando tú pones en negro sobre blanco los problemas, puedes parecer derrotista. Pero ellos lo que están diciendo es, oye, despierta. Algunos, como Joaquín Costa, que como digo, luego va a derivar en cosas que, bueno, pero algunos lo plantean de manera clara. Por un lado, el regeneracionismo, hace falta un cambio, y la famosa frase de, ¿cómo era? Pan y tres cerrojos a la tumba del Cid. Vale ya de vivir de las rentas, vale ya de las rentas históricas, de las rentas ideológicas, vale ya de ensalzar un pasado heroico. Y mira al presente. Otros simplemente lo que hacen es mostrar
las contradicciones absolutas de esa España. Y eso puede parecer derrotista, pero al final lo único que están haciendo es pedir, impulsar un cambio. Impulsar un cambio. Y sobre todo, pues eso, buscar, necesitan buscar qué es España. Si no es el CID, si no es Felipe II, si no es el glorioso imperio español, ¿qué es? ¿Qué es? Pueden parecer derrotistas, pero yo creo que lo que están haciendo fundamentalmente es poner el foco de atención en las contradicciones y en la problemática, en las, en plural, problemáticas que afectaban y afectan a España en aquel momento. No les definiría del todo como derrotistas. Al final, a través de unos medios o de otros, bien sea de la pintura, bien sea de la literatura, lo que están haciendo es una llamada de atención y una búsqueda de un cambio. De un cambio. Eso puede ser con cosas quizá más filosóficas, como con gente como Pío Baroja o como Unamuno, o con herramientas que pueden ir hacia el sarcasmo, hacia la sátira, como con Valle Inclán. Y otros terminarán cayendo en el tipismo, como le pasará en cierto modo al final a Ignacio Zuluaga, o como, pero yo no le llamaría del todo derrotistas, sino que lo que están haciendo es poner el foco de luz en las contradicciones y en la situación de España en aquel momento. Y a nivel pictórico, dices, las personas están casi encima del pintor, el primer plano muy acentuado y el contrapicado ayuda a esa sensación, sí. De hecho, si os fijáis, también hay, no tan marcado, pero también hay un contrapicado en el cuadro que estáis viendo. Bien, bueno, paso porque, como digo, no he conseguido una imagen medianamente buena y llego a esto. Bien, os decía que él viaja muchísimo y en cierto momento un amigo suyo que ha conocido en París, que es Pablo Uranga, pintor, buen pintor, un amigo suyo, se traslada a Segovia. Se traslada a Segovia. Y en cierto momento le dice a Zuluaga que esos paisajes, que ese ambiente, que esa forma de vida le están impresionando. E Ignacio Zuluaga decide establecerse en Segovia. Se va a establecer en Pedraza, donde hoy todavía hay museo suyo. Terminará comprando una antigua ermita, llegará a tener estudio conjunto, su tío ceramista y él, y además un estudio en el que incluso habrá cuadros muy, muy, muy importantes. Bien, pues ese amigo suyo, ese pintor amigo suyo, Pablo Uranga, es ni más ni menos que el que tenéis en la imagen. Os decía que él es muy buen retratista, y aquí lo podemos ver, pero que además él intenta captar la esencia de la esencia. Pues yo creo que aquí lo consigue tremendamente bien. Antes, cuando os he puesto, bueno, en el cuadro anterior, en el de la calle de las Pasiones, cuando os hablaba del vendedor ambulante, os decía que prácticamente no podemos situar la época en la que se desarrolla, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo aquí. Aquí nos retrata a un pintor, pero fuera de cronología. La referencia a Velázquez yo creo que también está clara. Incluso la manera en que coloca el lienzo, que recuerda bastante a las Meninas,
yo creo que está ahí, ¿no? La referencia al Greco, ese paisaje, no sé decir onírico o casi casi de pesadilla, también está claro. Nos vuelve a colocar un horizonte muy bajo, nos crea un contrapicado marcadísimo, amplificando la figura, que además, como lleva esa capa castellana enorme, crea una forma triangular que aún amplifica más la figura. Nos lo coloca con el tiento y los pinceles. Creo que de esto hemos hablado. Esto que tenéis aquí, esa vara con una pequeña bola en el extremo, normalmente es una bola de cuero y algodón, perdón, de algodón y cuero, que sirve para apoyarla sobre el lienzo y a su vez apoyar la mano del pincel sobre la vara, de modo que a la hora de hacer detalles no titubee el pulso, no tiemble el pulso. Una enorme paleta, los pinceles, el tiento. Es un pintor, pero no solo es que sea el retrato de Pablo Uranga, sino que es el retrato de un pintor, en mayúsculas, en mayúsculas. Bien, este hombre va a ser tremendamente influyente para la vida de Ignacio Zuluaga. Os decía que por su estudio pasa la flor y nata de la cultura española del momento. Pero no es que pase la flor y nata de la cultura española porque le encarguen retratos, sino que es que son amigos. Es que son amigos. Es que él forma parte de todo. Es casi casi el núcleo de todo el grupo de artistas o de un gran grupo de artistas de su época. Su taller es una especie de retrato de familia de la generación del 98. De hecho, ya llegaremos, creo que el próximo día lo veremos, pero ya llegaremos al retrato de grupo que hace Ignacio Zuluaga de sus amigos, de sus amigos. Un retrato espectacular, espectacular. Y que no sé si os acordáis que hace 6 años, 7 años puede ser, hubo una exposición temporal en el Prado dedicada al Greco y estaba ese retrato de familia de la generación del 98 hecho por Zuluaga. Bien, bueno, lo de la paleta de pintor. Ay, tengo la sensación de que les cuesta trabajo mantenerse dentro del cuadro. Es que amplifica a los personajes. Es que los amplifica enormemente. Entonces, muchas veces casi, sí, casi ocupan de manera masiva el cuadro. Bien, lo de la paleta del pintor, que os decía. Es interesante porque al final lo que te está haciendo es mostrarte cómo pinta un pintor. No solo el retrato del pintor, sino cuál es la manera en la que ese pintor pinta. Cómo colocar los distintos pigmentos, qué tipo de pigmentos tiene, cómo los mezcla. Eso al final lo podemos ver aquí. El hecho, por ejemplo, de que trabaja una paleta enorme, enorme, y con unos pinceles larguísimos. Es también algo propio de los pintores del momento. Bueno, y aquí tenéis el retrato como tal. No es el único retrato que le hace a Uranga. Bien, y esto se pone interesante, en mi opinión. Aquí tenéis uno de los cuadros segovianos de Ignacio Zuluaga. Él os decía que está buscando lo español y lo encuentra aquí. Y lo encuentra aquí. Esto que tenéis es un cuadro de 1905 que se llama Mujeres de Sepúlveda. Mujeres de Sepúlveda. ¿Qué es lo importante aquí? ¿El paisaje o las señoras? ¿Sepúlveda o las mujeres? Bueno, pues yo creo que todo. Yo creo que todo.
Composición, de nuevo, muy arriesgada. Ya digo, tenemos la idea de que Ignacio Zuluaga muchas veces se le tilda de pintor tanto arcaico. Claro, esto es del año 5. Se está desarrollando el cubismo en París. Picasso se ha saltado a la torera todo. Todo. Claro, lo comparas con Ignacio Zuluaga y parece que Ignacio Zuluaga es un pintor pues más tradicional. Pero si ves este cuadro, de tradicional no tiene nada. Es un pintor con una modernidad espectacular. Lo que pasa es que es una modernidad que bebe directamente de la tradición pictórica española. Sabe encontrar los rasgos más avanzados y más modernos en la tradición española. Para empezar, composición. Fijaos que en este caso hace lo contrario de lo que veíamos antes. En lugar de bajarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo el horizonte, lo que hace es justo lo contrario. Lo sube hasta el último tercio, haciendo que de cielo solo veamos una estrecha franja. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Darle peso a la tierra, darle peso a ese paisaje casi volcánico, un paisaje lunar, ¿no? De Sepúlveda. Ese paisaje le da inventado de Sepúlveda. Las casas, si os fijáis, bueno, no puedo decir que sea cubista, pero si os fijáis, esas casas se reducen a su mínima expresión, a esos bloques que además parecen estar casi, casi, casi fundiéndose con el terreno. Y en primer plano, estas tres mujeres. Tres mujeres que también parecen estar casi fundiéndose con el terreno. Las tres en un color amarillo bastante potente que contrasta por completo con el azul frío de ese cielo nuboso, ¿no? Yo os decía que él en París ha estudiado la teoría del color de la época. Ese amarillo y ese azul crea un contraste muy marcado. Además, las tres mujeres lo que llevan es el traje tradicional castellano y la falda echada por encima, como si de un capote se tratase. Está hablándonos de ese momento frío, ¿no? De Sepúlveda. Y las tres mujeres se convierten casi, casi, casi en rocas, en piedras, ¿no? Que están ahí, pues casi igual que todo estos afloramientos rocosos. Además, bueno, de nuevo nos coloca a una no solo de espaldas, sino que no le vemos el rostro, y las otras dos casi tapadas, pero además son ancianas, entendedme, decrépitas, con los rasgos muy marcados, muy marcados, en una clarísima, clarísima alusión al Greco. Para que os hagáis una idea, esa influencia del Greco, que yo os decía que cuando él conoce al Greco, es un pintor no desconocido, pero poco valorado, muy poco valorado. De hecho, estando él en París, se entera de que salen a la venta dos cuadros del Greco, no tiene dinero suficiente para comprarlos, convence a Santiago Rusiñol de que los compre. Al final terminará teniendo una pequeña colección de cuadros del Greco, valiosísimos, modernísimos, los tendrá en su
en su taller de Pedraza, y mucha de la pintura de Ignacio Zuluaga bebe directamente de la paleta de colores del Greco, de las composiciones del Greco y de esos paisajes que antes os decía, que no sabía si decir oníricos o de pesadilla, pero bueno, de esos paisajes tan particulares del Greco. Y yo creo que este es un ejemplo perfecto. Por cierto, en cuanto a composición, el hecho también de que nos corte aquí, aquí y aquí, es algo pues también tremendamente moderno. Es algo propio del impresionismo y del posimpresionismo. Bueno, esa franja de cielo fría, nubosa, esas casas reducidas a la mínima expresión, casi como bloques, y sobre todo, esta imagen un tanto patética, ¿no? De estas mujeres casi, casi esqueléticas, cubiertas por esas faldas, por esos mantos, que la llegan a casi fundir con el terreno. Y parece que esto no tiene nada que ver, ¿no? Parece que es otro pintor. Pues no, no es otro pintor. Ignacio Zuluaga, sobre todo a partir de su estancia en Sevilla, se convierte en un aficionado enorme, enorme a los toros. De modo que el ambiente taurino y la fiesta de los toros pasan a ser una cosa común en su pintura. Picasso hace lo mismo, Goya había hecho lo mismo. Pero mientras que, por ejemplo, Picasso retrata la fiesta de los toros como ese ambiente festivo, el primer cuadro de Picasso, el primero, es una tauromaquia. Se llama Picador Amarillo y es un cuadro que hace cuando tiene 4 años, en la tapa de una caja de puros de su padre. Y durante toda su vida va a ser amigo de toreros. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Luis Miguel Dominguín, por ejemplo, va a ser amigo personal de Picasso. Vamos, una cosa habitual, ¿no? Pero Picasso retrata el ambiente festivo. Sin embargo, Ignacio Zuluaga, como digo, gustándole muchísimo los toros, incluso llegó a debutar como banderillero en Sevilla. Llega a probar suerte como torero, sin mucho éxito. Pero Ignacio Zuluaga lo que retrata no es el toreo, sino el ambiente de entorno a los toros y muchas veces las contradicciones de ese ambiente. Por cierto, dejadme que haga paréntesis. Estoy seguro, segurísimo, de que habéis estado en una taberna que se llama Antonio Sánchez en Madrid. Está en Tirso. En la calle Mesón de Paños. Mesón de Paredes. En la calle Mesón de Paredes, justo en Tirso de Molina. Pues ahí tuvo tertulia Ignacio Zuluaga ya al final de su vida, en los años 40. Y hay un retrato del dueño de la taberna en aquel momento, hecho por Ignacio Zuluaga. Y la dedicatoria es de Ignacio Zuluaga a su amigo Antonio Sánchez, pero dice: de Ignacio Zuluaga, buen torero, buen pintor y mal torero, a su amigo Antonio Sánchez, buen torero y mal pintor. Perdón, esto era una anécdota tonta. El caso, como digo, es que lo que retrata es el ambiente de entorno. Y muchas veces lo hace con una sorna, no sé decir humor, pero bueno, mostrando, como decía antes, las contradicciones.
Esto que tenéis aquí se llama torerillos de pueblo. Torerillos de pueblo. Y lo que estamos viendo es no el esplendor de los toros, sino la pose. Son unos chavales que lo único que tienen de toreros es la impostura. ¿Veis esas poses con el capote, con el puro en la mano, con el gesto, ¿no? Pero lo único que tienen es el gesto. Lo único que tienen es el gesto. Por eso digo que muchas veces... ¡Ay, perdón! Ha metido en el cuadro las hoces del Duratón. Claro, os decía que es una cosa... Perdón, que no había leído. Es un paisaje tanto inventado, ¿no? No corresponde con la realidad. En relación con las ancianas. Bien. Bueno, como os decía, aquí lo que está retratando, lo que está haciendo es casi casi reírse de esos torerillos de pueblo. ¿Veis que lo único que tiene es eso? Pose. Pose y gesto. Es esa cosa impostada, falsa, ¿no? Bien. Y aquí tenéis, yo creo que uno de los cuadros más famosos de Ignacio Zuloaga. Os decía eso de los paisajes, os decía esa referencia a los pintores clásicos españoles. Bueno, pues aquí tenéis una referencia, yo creo que también bastante directa, a Velázquez en el retrato de este tipo segoviano. Tipo segoviano. Lo vemos con la capa castellana, lo vemos también con ese gesto un tanto ensimismado, osco, y con la cara quemada por el sol y los nudillos casi, ¿no?, como si fuesen sarmientos, ¿no?, muy, muy marcados. Pero, de nuevo, una de las cosas que me llama la atención es, uno, el uso de la luz. Está recurriendo casi casi al tenebrismo. Y dos, el tipo de paisaje que nos muestra. Son paisajes, insisto, castellanos, pero que no son realistas. Es pintura figurativa, pero dentro de esa pintura figurativa a veces incluso llega casi 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 a la abstracción en algunos elementos. Fijaos ese gesto potente, potente de este tipo segoviano, que, como os decía, nos puede recordar a los gestos, incluso de, bueno, gesto, a la forma de representar, por ejemplo, de Velázquez en Los Borrachos. Fijaos, por ejemplo, cómo en esa idea de crear carácter, ¿no?, de mostrar carácter, la nariz, por ejemplo, completamente torcida. Si pensamos en la pintura academicista del momento, estamos hablando de 1906. Todavía sigue habiendo academia, ¿eh? Lo que se enseña son los cánones clásicos. Los cánones grecolatinos. La nariz recta, la distancia de los ojos, la armonía, la simetría. Y es que esto no es en absoluto simétrico. Fijaos cómo este ojo es mayor que este, cómo la nariz se tuerce, tiene torcido hasta el gesto. Pero eso lo que está haciendo es darle un aspecto de realidad enorme. ¿Cuándo se desarrolla esta escena? ¿En qué época? En cualquiera. Esto puede ser 1906, que es cuando se pinta el cuadro, o el siglo XVII. No hay referencias. Claro, él está retratando el tipo segoviano. Él está retratando a Castilla. Y esa Castilla no tiene época.
No tiene época. Bien, bueno, el paisaje del fondo, como os decía, que recuerda tremendamente a los paisajes del Greco. Veis que es un pintor cambiante. Es un pintor con intereses variados. Y una de las cosas que va a influir más en él es que, como os decía antes, aunque tenemos a Zuloaga como un pintor así como muy español, como muy... y lo es. Constantemente está visitando París, constantemente. Tiene estudio en París. Aparentemente, retratar a ese tipo segoviano, no tiene crítica en el cuadro. Sin embargo, todos los pintores del momento, en mayor o en menor medida, tienen un trasfondo crítico. En el caso de Zuloaga, quizás este cuadro de aquí sea el más claro en ese sentido. Esto se llama Celestina. Bueno, hasta el título recurre también a la tradición, ¿no? Y es un cuadro con muchos niveles de lectura distintos. Y es un cuadro que absolutamente nada de lo que hay en él está puesto al azar. La interpretación del cuadro varía, puede variar, según vas fijándote en los detalles. Bien. Primer nivel de lectura. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un prostíbulo. Vale, ya está. No es la primera vez que lo vemos. El otro día, hablando de Romero de Torres, veíamos también una escena de prostíbulo. Sorolla, en Trata de Blancas, también nos muestra. No el prostíbulo en sí, pero bueno, sí el ambiente. Los pintores franceses desde muy pronto. Bien, ahora, lo que nos está mostrando, igual que pasaba un poco con los toros, no es el teórico ambiente festivo de un prostíbulo, sino que lo que nos está mostrando es la cara más dura, más tétrica, más cruda de un prostíbulo. Y lo hace de manera aparentemente sutil. Tenemos dos estancias. En la primera estancia tenemos a una prostituta maquillándose delante del espejo, maquillándose. La vemos cubierta con esta bata lujosísima, llena de encajes, de bordados, vale. Y maquillándose bueno, pues tiene los pompones para maquillarse. Bien. Sin embargo, el color de la piel, bueno, la vemos desnuda, en una posición relajada y en absoluto insinuante. No, no está insinuándose ni como podría pasar con la Olimpia, por ejemplo. Pero además, el color de la cara, si os fijáis, gris, macilento. Bien. No es un cuadro sensual, no es el objetivo. Ahora, ¿qué más cosas hay aquí que cambian la escena? Esto que estáis viendo aquí, unos zapatos, son unos zapatos de hombre. Quiere decir que el cliente está en nuestro sitio. Estamos nosotros ocupando ese espacio. Y ahora nos divide la escena en dos estancias con esta puerta de cristalera que nos deja ver la otra estancia. ¿Cómo se llama el cuadro? La Celestina. Ella no es la Celestina. Ella sería, pues, la Melibea de turno. Y aquí tenemos a la Celestina, que lo que está haciendo es, entendedme, contratar a una chica recién llegada. Ese es el ambiente del prostíbulo
y esta es la chica que acaba de llegar. Como os decía antes, no es la visión edulcorada del prostíbulo, no es la visión edulcorada de la prostitución, que por ejemplo, gente como Toulouse-Lautrec sí mostrará. Serían un poco las dos visiones del prostíbulo. Bien. Bueno, ahí veis en realidad las protagonistas. Pasamos de esa chica recién llegada sonriente. Bueno, ahí veis. A esta de aquí. Como digo, con una pose que más que insinuar parece hastiada, ¿no? Bueno, el lujo teórico y sin embargo ese gesto serio, esa cara maquillada, gris y los zapatos que os decía que realmente cambian la escena. Bien, os decía, bueno, os he ido diciendo todo el tiempo que la referencia constante en Zuluaga es el Greco. Es el Greco. Bueno, pues en este caso es que no hace falta ni que lo diga. Ni que lo diga. Pensad en el Greco ya del 17, pensad en ese Greco final, manierista, que alarga el canon, que oscurece las figuras, que acentúa las facciones y que crea esos paisajes oscuros, un poco, bueno, influenciados por la escuela. Influenciado por la escuela veneciana, pero llevándolo al extremo. Bueno, pues ese es el Greco que emociona a Ignacio Zuluaga y ese es el Greco al que hace referencia directa en este Anacoreta. En este Anacoreta. Él está mostrando Castilla. Es verdad que tenemos siempre como esas dos partes de la obra. Una, podríamos decir que es la obra francesa y otra es la obra española. Y en el caso español, desde Pedraza, desde Segovia, intenta mostrar Castilla. Y a partir de este momento, estamos hablando de 1907, se va a interesar por la religiosidad. Uno de los puntos claves en él va a ser ese ambiente religioso. Esa forma de entender la religión que hay en Castilla. ¿Lo hace como homenaje o lo hace como crítica? Pues probablemente como crítica. Insisto, lo que está poniendo en la palestra son las contradicciones. Son las contradicciones. Bien, en este caso nos estaría hablando de la mística en Castilla. Vemos a este Anacoreta en mitad de ese ambiente que ya hemos visto que es habitual, de ese ambiente casi lunar, y lo vemos en éxtasis. Veis que incluso la pose y sobre todo la estilización, ese canon que sobrepasa las ocho cabezas, lo que está haciendo es crearnos esa idea de misticismo. Es como si estuviese casi elevándose. Fijaos cómo la mirada extasiada hacia arriba. O como, bueno, decía antes José Luis que se les quedan pequeños los cuadros. Es como si no cupiese dentro del cuadro, pero lo que está haciendo es ensalzar la figura en ese ambiente frío, gris, un punto de vista bajísimo, ese hábito negro, además casi harapiento, creando una especie de pirámide muy, 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 muy aguda, dando la sensación de que está casi a punto de elevarse, ¿no? Y lo vemos descalzo. Y con las manos cruzadas en la cintura. Fijaos en las proporciones.
los pies enormes, nudosos, pero sobre todo las manos gigantescas, gigantescas, sobre todo en comparación con esa cabeza diminuta. Está haciendo una pintura figurativa, pero el paisaje no es realista, la luz no es realista, las proporciones no son realistas. Por eso os digo que no es un pintor arcaico, ni mucho menos, es un pintor tremendamente moderno. Retrata la realidad, pero transforma la realidad visual en pos del mensaje que quiere transmitir. No me importa atenerme de manera mimética a la realidad. Lo que me importa es transmitir el mensaje que quiero. Si para eso tengo que alargar al personaje, modificar su estructura, lo hago. Eso es pura modernidad. Es un pintor figurativo, pero que no se atiene a la realidad. Bueno, el paisaje que os decía, tétrico, absolutamente tétrico, además con esos cipreses que un poco son como son la transposición del mismo Anacoreta. Los pies descalzos, veis esos pies nudosos, y sobre todo esas manos, antes decía que parecían sarmientos, ¿no? Unas manos nudosas gigantescas. Y ese gesto extasiado del ambiente, claro, es que realmente Castilla, pues esto suena a cuña publicitaria, pero Castilla es tierra de místicos. Es la Castilla de Santa Teresa, de Fray Luis de León, Ágreda, perdonadme. ¿Cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza el nombre. Estoy seguro de. José Luis debe saberlo, seguro. La monja de la bilocación de Ágreda. Bueno, me saldrá el nombre. Pero bueno, esa idea del misticismo, ¿no? Bien. Y otra vez la referencia. No sé si. La referencia a Velázquez, en este caso con Gregorio el Botero. ¿Dónde se sitúa la escena? Pues yo creo que es de las más sencillas de situar. Sor María de Ágreda. Uf, perdón. Gracias. No me salía. Y mira que era fácil el nombre. Pues eso, la mística castellana. Os decía que en este caso yo creo que es la más fácil de situar. Tenéis de fondo Ávila en un paisaje. Igual, si en algún momento en Ávila han visto ese cielo, seguro que se han puesto a cubierto, porque vamos, estos cielos tormentosos, fijaos a nivel técnico cómo cambia la forma de aplicar la pincelada. Para los cielos, estas pinceladas muy arrastradas, que es como si hubiese un viento que estuviese arrastrando las nubes, esas nubes negras, directamente negras, están al fondo y en primer plano, casi sin conexión, porque la luz no corresponde, tenemos al protagonista. Ya habéis visto, bueno, la forma de ubicar al protagonista es muy similar siempre. En este caso tenemos a este Gregorio el Botero, este enano, otra vez vuelve a, no sé llamarlo ya tradición, ¿no?, velazqueña, con los dos grandes pellejos de vino. Es esa misma idea de dar empaque, de dar dignidad a estos personajes, en este caso populares. Es un personaje que existía, o sea, son retratos reales
de gente de Segovia, de Ávila, pero se le retrata no desde el punto de vista burlón o cómico, sino como un personaje con carácter, con un personaje, es horrible decir esto, pero digno, digno. Bueno, los cielos que os decía, ese Ávila con una luz, fijaos que es una luz cegadora, una luz muy, muy, muy... María de Jesús de Ágreda, gracias por la documentación. Sí, es la monja de la bilocación, ¿no? Bien, como os decía, esa luz cegadora, esa luz potentísima, potentísima, que recuerda más al tenebrismo, ¿no? Bueno, ahí veis los detalles. Siempre también, como os decía antes, con esa especie de bodegones. Aquí juego las texturas de los dos pellejos de vino y ese jarro de vino. La imagen no es muy buena, pero insisto en que son retratos siempre que son retratos de carácter. De carácter. Bien, y aquí tenéis otro de los cuadros más famosos de Zuloaga. Esto se llama Las brujas de San Millán. La vinculación con las mujeres de Sepúlveda está clara, pero en este caso lo que hace es trasladar un arquetipo iconográfico tradicional a ese ambiente castellano que le gusta. Al final lo que tenemos es una referencia, podemos decir que a las parcas, ¿no? A las parcas. Goya retrata también a las parcas. Es lo mismo llamarles parcas que nornas. Es esa idea de las brujas que controlan el hilo de la vida, ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? Hasta Orson Welles tiene la suya, ¿no? Pero lo traslada en ese grupo de ancianas sentadas a la solana que están, pues en este caso, tejiendo. Las veis con el guedejo de lana y el huso haciendo hilo. ¿En qué hace hincapié? Fundamentalmente en esos rostros deformados, incluso. Fijaos, esta mujer de aquí, casi calva, con la nariz, iba a decir aguileña, pero ni siquiera, este color casi casi de muerte. Estas de aquí, llegando a ser una caricatura. Acentúa tanto los rasgos que se convierte en algo casi caricaturesco. Exactamente igual que con Goya. Goya está presente por completo en este cuadro. Fijaos, estas mujeres encorvadas, cubiertas con los faldones del traje, como las mujeres de Sepúlveda que veíamos antes. Esta de aquí, fijaos este perfil, casi sin nariz. O estas dos, que es que están sacadas directamente de los disparates de Goya. Bien, y si os parece, lo dejamos aquí. Las brujas parece que llevan un amplificador. El sujeto máximo, por tanto, algo de él queda fuera para buscar esa sensación. Sí. Sí, es amplificar al personaje. Es un farol, no es un amplificador, sino que es un farolón. Bien, y como os decía, si os parece, lo dejamos en Las brujas de San Millán y el próximo día seguimos por el Boticario de Pueblo. A ver, alguien está escribiendo. José está escribiendo. Vale, Giacomo
Los del 2 de mayo de... Sí, es deformar, es deformar el rostro, es deformar el rostro. Bien, pues, que se me lengua la traba. Buen fin de semana a todos. Nos vemos el próximo día y nos vamos a meter el próximo día en, yo creo que el grupo de obras más famosos de Ignacio Zuluaga.